Muy bien, creo que es suficiente por ahora. ¿Quieres venir arriba o...? ¿Cuánto tiempo? Ya sabes, tu plan. ¿Cuánto tarda Gaia en fabricar un ejército de máquinas que derrote a los Zenith? ¿Cómo sabías? ¿Una estrategia óptima ahí? Bueno, aún tengo que conseguir dos funciones. Subordinadas más antes de que Gaia pueda absorber a Hefesto. ¿Qué? ¿Aún no? ¿Tienen a Hefesto? Gaia averigua cómo capturarlo. No está confinado en una única... ¿En una única ubicación? ¡Claro que no! No sabía siquiera quiénes son los Zenith. ¡Ya deberías estar al tanto de todo eso! Venir aquí fue un error. Me encontrarán. Hallarán este lugar y me llevarán de vuelta. Todo esto fue en vano. No van a encontrarnos, Gaia. Usa a Minerva para ocultar nuestra ubicación. ¿Y eso qué más da? Van demasiado atrasados. Jamás los venceremos todos. Y todos... morirán. Oye, cálmate. Ahora estás aquí, ¿no? ¿Hay algo que puedas hacer para ayudar? Tengo conocimientos técnicos y viendo el estado de su progreso, seguramente los necesiten. Geoingeniería, claro. Ciencia computacional, física, biología, química. Bueno, muy bien. A ver qué puedes hacer con eso. Habla con Gaia. Te veré más tarde. ¿Cómo salió? Su herida no es tan grave, pero se arrepiente de venir aquí. El sentimiento es mutuo. Volveré después y hablaré con ella. Espero averiguar algo. Le llevaré el fragmento del arma, Gaia. Que los antiguos se pintaban la cara con algo llamado... maquillaje, como los Gargers. ¿Por qué? Hola de nuevo. Aloy, tenemos una invitada. Ya conocemos el origen de la transmisión. Sí, y también traje esto. El arma a la que pertenecía acabó con el escudo de un Zenith, pero se averió y explotó. Si logramos replicarla y mejorarla, tal vez le ganemos la partida a los Zenith. Un momento, la escanearé. Completado. Combinando los resultados de los datos de tu foco, puedo deducir que el arma era muy avanzada. Comparable con la tecnología Zenith, pero no su funcionamiento. ¿La explosión dañó los datos? Solo sirvió de catalizador. En cuanto el arma se dañó, parece que se ejecutó un comando que purgó todos los datos de su núcleo. Al parecer, el objetivo era impedir que los secretos del arma cayeran en manos enemigas. Quien haya diseñado esta arma sabía cómo cubrir sus huellas. ¿Silence? Por los datos que tienes de él, llegué a la misma conclusión. Y no va a cooperar con nosotros. Bueno, valió la pena. Pero aún hay más. Los Zenith tienen a Ilitia, y también a Artemis y a Apolo. Es una mala noticia. Sin embargo, nuestro plan original permanece sin cambios. Las dos funciones restantes deberían mejorar mi capacidad de procesamiento, lo suficiente como para absorber a Hefesto. Bien, vamos paso a paso. Bueno, será mejor que vuelva ahí fuera. Suerte en tu búsqueda.
Bien. Gracias, Gaia. Bueno, supongo que no vamos a usar el arma de Silence. Y ahora hay otro clon de Elizabeth aquí con nosotros. Pero no puedo dejar que eso me distraiga. Aún tengo que conseguir dos subfunciones. ¡Pam! ¡Pum! ¡Pada! Es un poco ruidosa, Eren. Lo sé. Te dan ganas de golpear algo. Más bien a alguien. ¿Eren? ¿Estás bien? ¿Ah? Ah, sí, sí. ¿Por qué no iba a estarlo? Porque hay otra como yo. ¡Hay otra como tú! Por lo menos tú pareces estar llevándolo bien. No diría exactamente eso, pero lo intento. Tengo que irme. Procura no Aloy, hay más suministros en el cofre. Toma lo que quieras.